Hey, güey, es güey. Hola, ¿cómo están? Yo soy T Capital. Hola, ¿qué hay? Yo soy Rey. Soy tornavesista y músico y académico. Tengo más o menos un año tocando en fiestas, haciendo DJ sets, en base a toda la colección musical que tengo de hip hop, funk, soul. Y pues estamos aquí en Revancha, venimos por unos discos para lo que va a ser la batalla contra Rake 1. Nuestros amigos de Solo Head nos invitaron a hacer una demostración batalla de tornamesismo musical en el evento que va a ser en el próximo mes. La dinámica que se va a hacer es enfocada más al tornamesismo musical. No van a ver en el evento una batalla de entre notas, va a ser una batalla un poco más cultural. Y pues estamos buscando discos a ver qué encontramos para poder generar ahí los rounds que estamos trabajando. Pues acompáñenos. ¿Desde cuánto lo tenías? Como 480, creo. Sí, está bueno, lo estoy escuchando. ¿Sí? Mira, aquí tengo rap, que ya más o menos. Sí. Compró para ella. Porque la compró por el de Sugar Man. Entonces por eso tengo la duda. Ese está chido, ¿no? Sí. Se ve prueba a los otros. Tito sí llegó directo a la guerra. Sí, pero pues ese sonito lo tienes limpio, ¿no, Tito? ¿Eh? O sea, esos están como limpiecitos como para scratch, ¿no? Como moderador. Escoger el día que fuimos a Valera, y nosotros tenemos el mismo disco de Polo, güey. Y quedamos como unos dis acá. Sí, exacto. Pues la tercera se supondría que tendría que tener un grado más de complejidad, ¿no? O de show. O sea, ya tendrían que estar más unificados, ya no tendría que ser pregunta-respuesta, sino hacer algo en colaboración. La tercera la esperamos tener. Igual tendría que ser algo de beat juggle, pero que fueran dos discos iguales. Tenemos que conseguir discos iguales. Lo más común es encontrar a Michael Jackson, y así es lo que hemos encontrado. Estamos sufriendo y aquí hay uno para los drums. Estamos aquí en Revancha, como ya les dijeron Rake y T Capital. Acabamos de terminar el video, ya pudieron ver un poco lo que van a hacer. Apenas están sacando ideas, obviamente, así como esto me puede servir para scratchar, esto me puede servir para hacer un juggle, para acompañar en un beat. Entonces, pues, ¿qué sigue? ¿Que se los lleven a su casa? En esta primera ronda yo creo que la idea sería calarlos primero y después ir por la tercera y última ronda de disco, ¿no? Todavía vamos a hacer más. Sí, sí. Esto es como otro de los previos que les teníamos para que ya se den una idea de lo que va a ser el T Capital contra Rake 1 en el Solo Heads 3. Algo más lúdico en donde, pues generalmente en DJing así se menciona, ¿no? Por ejemplo, estos discos de Crush, contra Difood o cosas así. Pues mostrar los acercamientos de cada uno hacia un mismo tema, que en este caso es el tornamesismo. Entonces, pues estén pendientes de la próxima cápsula, en donde ya les vamos a presentar avances más concretos. Este es el primero fue el digueo. Después ya las ideas de lo que salió en el video de la vez pasada y esta. Y pues en la próxima ya un avancillo para que vean lo que va a ser el show. No olviden venir por sus boletos aquí a Revancha. Ah, también. Aquí ya están los boletos. Parece que está la preventa, ¿no? Es más barato. Es más barato. Vengan a Revancha por boletos y pues vengan por un disquito. Hay buena mierda aquí. Pues esta fue la segunda cápsula, nos vemos en la tercera.